tengo entendido, Hugo, que va a ser la lucha de apertura de Raw ese día. Ese combate dentro de la jaula entre Van Damme y Kane. Wow. Vamos al combate. Randy Orton en las garras, el rompe corazones. Relevo, relevo para Maven. Qué gran noche para este joven prospecto haciendo su debut en un evento estelar de Raw. Azota Maven, se aparta el camino. Se equivoca Randy Orton, lo derriba Maven, muy bien. Lo vuelve a derribar, derribado hacia hombro. Qué patadas voladoras exquisitas. Sí, sí. Bien colocadas, lo tienen a Orton, la cuenta en dos. Y durante la pausa comercial, Shawn Michaels había entrado al camerino de Maven para psicológicamente hacer que despertase Maven, y creo que lo ha logrado. Porque lo habían dormido un tanto los de Evolución, sobre todo Randy Orton, que le había dicho prácticamente que era un estúpido, que no había aprendido su lección, que no tenía por qué participar en ese combate. Que no se ponga nervioso Maven, que aguante, eche el resto, y cuando no pueda, que le dé el relevo a Goldberg o a Michael. Y aquí están las garras del más veterano, Nature Boy, la leyenda Ric Flair. Y recuerda, la próxima semana, Jaula de Acero, RBD y Kane, comenzando el programa de Raw. Ataca Matraca. Y ahora, muy bien la respuesta de Maven, pero le siguen dando y no consejos. Otra vez conecta Flair, machetazo en el pecho. Maven responde valientemente. Está dando más golpes Maven. Candado a la cabeza de Flair. Yo siempre lo he dicho, en Maven veo una roca de un jovencito comenzando en este truque. Azotón por Maven, tacleada que derriba a Flair. Y aquí protege muy bien Shawn Michaels a Maven, y él mismo se da el relevo. Un hombre que también ha sido gran maestro de lucha, el señor Michaels. Sabía que era el momento oportuno. Dos leyendas se van a enfrentarse. Y todos sabemos que Ric Flair fue el hombre que heredó del Nature Boy Buddy Rogers el nombre. Luego vino el Nature Boy Ric Flair. Y por supuesto, todos sabemos lo que ha hecho con ese nombre. Noté algo extraño. Me pareció que Michaels estuvo muy alejado de la esquina al darse el relevo, pero el árbitro lo aceptó. Se fueron a las manos Flair y Michaels. Porque el abrazo de Maven fue al medio del ring. Exactamente. Azotan a Flair, catapulta. Así se hace. Ahora el ataque catapulta también para él. Derechazo para Triple H, que estaba dormido en la esquina. Golpean a Flair, golpean a Orton, limpiando la casa, rompe corazones. Derechazo en la cabeza, en la solquilla para Flair. Lo sacan del ring y otro más para Orton. ¡Fuego, fuego! ¡Shushi, llama a los bomberos! ¡Hemos regresado! 3 contra 3. Ahí están en problemas. Shawn Michaels, la cuenta llega a 2. Y recuerden, la semana entrante, Kane contra RBD en la jaula. Evolución en este combate contra Maven, Shawn Michaels y Goldberg. Todavía los rudos de Evolución no han dejado escapar a Michaels. Oye, pero estos individuos están utilizando una táctica como buenos rudos, impidiendo que Michaels pueda darle relevo a cualquier otro de ese equipo. Y aquí caen las garras de Triple H ahora. Y cambiando la estrategia, en vez de castigar a Maven, lo han hecho con la leyenda, Michael. Y en este momento Goldberg, quizá el más poderoso del equipo, no ha visto acción. Pero mira, todo lo que puede pensar Triple H es en Goldberg. Lo tiene clavado en sus pensamientos. Mientras que castiga con un enorme tirabuzón el cuerpo de Michael, el relevo para Randy Orton. ¡Oh, no es relevo! ¡Lo están ayudando a Triple H! El árbitro no se percata. Bien aplicado la llave, haciendo que sufra más dolor. Otra vez, ayudito de Randy Orton para Triple H. Cadena humana entre el juego y Orton. Maven iracundo reclama. Continúa el castigo sobre Shawn Michaels. El árbitro cerquita, ahora sí se dio cuenta. Y a las malas, rompe la ayuda. Se quita de encima el tirabuzón Michaels, pero está en este momento muy adolorido. Quiere llegar a sus compañeros, pero no se lo permite el juego, porque lo agarra de una bota y el relevo lo tiene ahora Flair. Nuestro próximo programa de Raw será transmitido en vivo desde Huntsville, Alabama. La jaula de acero, el primer combate. Tablita Marina toca de espaldas, 1-2 y por buggy. En el rincón del peligro, Michael recibe machetazo, hace lo propio, le devuelve favor a Flair, Flair lo castiga otra vez y sigue ahora con más machetazos Michael sobre el pecho de Nature Boy. El rincón de los suspiros se convirtió en una trampa. Y mira qué trampa la que le ha tendido con sus brazos
Ric Flair a Michaels, lo agarró, lo amarró, el relevo para Orton, no sé si hubo relevo, conectan a Michaels, lo tienen, la cuenta en dos. Buena presión, evolución, cambió su estrategia, se dedicó a castigar a Michaels. ¡Qué patadas voladoras! Es una posición estática fenomenal, es uno, dos, y yo no sé cómo logra resucitar Michaels. Fue como amenazando a Shawn Michaels, lo dijo Stone Cold en Unforgiven, será Orton contra la leyenda Michaels. Conecta Orton, conecta Michaels. Orton va con la derecha al frente, le devuelve mi favor y aquí valientemente se está abriendo paso con los puños. Michaels entre un mar de enemigos, está nadando entre los tiburones. ¡Qué derechazo! Derriba Flair, pero siempre con tijeretas cortas al tobillo para mantenerlo prisionero. El relevo para el juego, peligro para Michaels, que corazón a nunca para romper corazones. Casi, casi que consigue ponerle las manos encima a Goldberg, a Triple H. Todo es con Goldberg. Ha trabajado lo que hizo en la cámara de eliminación Goldberg, porque está bastante asustado Triple H. Y se las debe Triple H a Goldberg. Luego, verlo castigado con el mazo y hacerlo sangrar y humillarlo en la cámara de eliminación. Es la acción sensacional de Raw. Michaels con el cortito, pero está extenuado. Y fue lo que iba a comentar. Usualmente puede brincar y ágilmente contraatacar, pero esta vez no pudo Michael. Derribado Triple H tratando de sacudirse el golpe. Ahora, el cortito fue aplicado en tope cruzado y fue bastante alto para un hombre sin energía como Michael. Orton entra, también el reloj finalmente para golpe. Dale, dale, dale. Conecta Orton, a Flair, patada para Orton. Rodillas en la zona media de Flair. Lo azota, lo espera, lo carga, catapulta. ¡A volar! ¡Wow! Captura ahora la garganta de Orton y también otra zona delicada de su cuerpo para levantarlo. ¡Au! Como levantamiento militar, luego la azota contra su pecho y luego la contralona. ¡Qué lanza humana le acaban de regalar a Flair! ¡Mira esto! ¡Cuidado con Triple H, Goldberg! No se dio cuenta y remete el juego con tremendo lazo al cuello. ¿Y cómo pega Triple H? ¡Quiere borrar del mapa a su retador! Derechazo en la cabeza rapada y otro y otro y otro más para Goldberg. Le llueven los golpes. Gozando Panamá, República Dominicana, gozando Ecuador, gozando México. Azotón y Goldberg se dispara. Va al frente con lazo al cuello. Triple H en problemas. Lo espera la lanza. Lo están acechando. Peligro, peligro. Oh no, Randy Orton por la espalda, conecta a Goldberg. ¿Tú ves cómo evolución siempre protege al campeón del mundo? Pero cruzan a Orton, lo azotan, lo destrozaron con una enorme lanza. En corto, pero poderosísimo. Mira, Flair está fuera de combate. También ahora Orton. Y Triple H ha sido retado por Goldberg. Y Triple H atónito, como si lo hubieran pegado al piso. No, no da un paso, no se atreve a entrar. Esa mirada vale un millón, compadre. Eres una basura, le dice ahí Goldberg. Y va a castigar a Orton. Y le dice, ven, métete, métete. Peligro, aguas, cuidado. Lo tiene vertical, verticalmente como la segunda bandería. Tangana, es un plex martillo. Fenomenal, el enganche. Uno, dos, y esto es académico. Acabó Goldberg con todo mundo. Pero en todo momento, aún aplicando su plex martillo, su mirada estaba fija en Triple H. Lo podrá negar Triple H si le da su regalada gana, pero tiene miedo que su reinado va a llegar a su fin en Unforgiven. ¿O es eso? O de lo contrario, Goldberg, si es derrotado en Unforgiven, va a tener que retirarse de esta industria. Si es así, entonces tendremos solamente estos programas para tener de recuerdo lo que ha sido la carrera de Goldberg. Y ha sido algo espectacular. Y hablando de cosas espectaculares, Carlitos, ¿qué te parece si en unión de nuestro público televidente revivimos parte de esta acción? Momentos dominantes del combate. Ahí está el azotón. Y la lanza en corto, poderosísimo para Randy Orton. Sería el principio del fin. Y el mensaje era nítido, diáfano, claro. Para Triple H, mira cómo lo señalaba con el dedo antes de estrellar el cuerpo de Orton. Goldberg contra la lona en ese enorme suplex martillo. Triple H lo tiene que estar pensando.